pintura está influida por los viajes, ¿no? Me podría definir como un pintor casi autobiográfico, ¿no? Siempre digo que lo que hago, mis cuadros son como cuadernos de bitácora gigantes, ¿no? Más grandes de lo normal, ¿no? Influye sobre todo pues los viajes, sobre todo este último viaje, que ha sido a Kenia, donde espero, ya estuve, he tenido dos estancias y seguiré yendo continuamente estos años, porque sí que es un sitio que te marca, ¿no? Creo que al fin y al cabo, además, los pintores, los artistas, somos comunicadores, entonces cuanto más veamos, más música escuchemos, más leamos, pues más tendremos que comunicar. Pues mi pintura es una pintura muy personal, digamos, ¿no? Utilizo mucho la materia de los distintos lugares a donde viajo, por donde me muevo, y luego también soy un pintor que creo que no o yo a mí mismo no me pongo barreras, no me pongo límites. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que trabajo tanto con óleo como con acrílico y con distintos soportes, ¿no? Lienzo, tabla, papeles. Del papel también es apasionante, ¿no? Todos los distintos papeles japoneses, papel tailandés, de todo, de tal manera que cada soporte hace reaccionar la pintura de una u otra manera, ¿no? Cosas, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Digamos que he dado un paso más en mi pintura y en mi investigación pictórica. He ampliado la gama de colores, ¿no? Los cuadros son muchos más claros, con colores tierra, sombra tostada, ocres, marrones, que creo que son un plus con respecto a obras anteriores, ¿no? Que se ve un paso más adelante a obras anteriores que había hecho en ciudades como Nueva York o en Asturias o en Inglaterra, ¿no? Que son ciudades más lúgubres, y la luz, que es lógicamente uno de los pilares para un pintor, Kenia me ha aportado esa luz que han sido ahora, en resumen, un plus para los cuadros.
tanteo trabajando. Siempre he dicho que bueno, tendré 80 años y seguiré aprendiendo a pintar, ¿no? Creo que la pintura es un constante aprendizaje, ¿no? Lógicamente, pues mucho más cómodo, en una posición más cómoda que hace, por ejemplo, 5 años cuando estaba en Nueva York, ¿no? Digamos que bueno, ahora trabajo con unas 18 galerías y eso me lleva a que próximamente pues tenga distintos proyectos en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, por supuesto en España, y por supuesto en España en mi país, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, seguir trabajando, seguir pintando, siempre con un pie puesto en África, que creo que me ha aportado mucho y que ha sido muy contento también porque ha sido muy bien aceptado tanto por crítica y público, ¿no? Que eso siempre es bonito, ¿no? Que guste lo que uno hace.